semana pasada, Un Techo para mi País estaba de colecta y, como te habrás dado cuenta, estaban en casi todas las esquinas de Salta, porque a nivel país también estuvieron pidiendo colaboración a vos que estás del otro lado y que seguramente los viste a los chicos de Un Techo para mi País. Para colaborar se le pidió a muchos ciudadanos. De esa manera también Tribu Urbana estuvo acompañándolos porque quisimos encontrarnos con algunos personajes de la política. Hugo Moyano, Miguel Iza, son algunos de los políticos que pudimos encontrar para pedirle que colaboren con Un Techo para mi País. Nivel Seguros. Estamos aquí. Para mi país, ¿los conoces a los chicos? Sí, sí, los felicito y me alegro mucho por lo que están haciendo. Miguel, no, esto es una colecta, porque la gente que tiene un techo no tiene techo. Es una actitud de vida. Bueno, bueno. Nos gustaría que colabores. ¿Podemos? ¿Cobraste ya? He colaborado en varias esquinas en otros meses, pero tengo el aporte para este mes. Bien, 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 bien. El primero, Miguel. Un aplauso. Bueno, gracias, Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicitamos. Una nota rapidísima, es solamente para contarle, ¿conoce a los chicos de Un Techo para mi País? Obviamente, por supuesto. ¿Ya colaboró el fin de semana? Todo el tiempo, en todos los semáforos ha habido y por haber, pero me parece bárbaro, además con muchísima alegría y una cosa divina lo que están haciendo. Esto no es para pedirle al ministro, esto es para pedirle a Rubén. Sabemos que no cobró todavía, pero me gustaría ver si se puede colaborar. En cámara vengo colaborando todo el fin de semana, en cámara no me puedo borrar una vez más. Claro, tal cual. Pues. Gracias, Rubén. A ver, tiene presión. Viene, sí, veo que vienen bien. Vamos, bien. Hola, buenas. Hola, lo molesto. Lo molesto un segundito. Estamos con los chicos de Un Techo para mi País. Techo para mi País. ¿Los conoce los chicos? ¿Conoce a los chicos de Un Techo para mi País? Sí, algunos sí. La idea es colaborar porque los chicos están tratando de cambiar la realidad que vivimos. ¿Ustedes cambian la realidad?
desde su lugar? Por supuesto que estamos. Si no, estaríamos aprendiendo lo que está pasando en el país, estamos criticando lo que está pasando. ¿Me escuchas? De alguna manera me imagino que colaborar con un techo. Nosotros también estamos, en nuestro gremio, estamos tratando de hacer vivienda. Ah, yo quería que me quedé. Vivienda para los trabajadores. Gracias, hola. Acá estamos. Vos ya sos amigo, ya has colaborado algunas otras veces. Y Hugo también, sí. La verdad que un trabajo imposible hoy. Bueno. Hemos padecido un poquito, pero hoy lo logramos. La gente del gremio de los camioneros nos ayudó. Sí, muchísimo. Así que muchísimas gracias a Tribu Urbana. Siempre colaboran con Techo, así que estamos muy felices. Bueno, acá está el señor atrás que ve siempre el programa, que nos ayudó a hacer la nota. Le dejamos la cajita para ver si acá podemos juntar más plata desde un techo. Por supuesto, sí, colabora. Ahí está, vamos, seguimos colaborando. Seguimos recibiendo colaboraciones. A todos, que Dios los bendiga a todos y los felicito a todos ustedes, porque la verdad que esto hace falta, que hay que ser solidario con la gente que menos tienen, compañero. Muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta luego. Gracias. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, la verdad que hoy hemos trabajado un montón, logramos a Hugo Moyano colaborando con Un Techo para mi País. Nosotros seguimos disfrutando de lo que es pedir en esta colecta, porque se disfruta cuando se pide esta vez, porque es por un buen fin, ¿o no? Sí, así que agradecemos a todos los que colaboraron en la colecta este fin de semana, y bueno, hoy también muchas gracias a ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, nosotros seguimos con Tribu Urbana mientras le decimos a toda la gente que si tenés un techo, no tenés techo y podés colaborar.